videoblog, el día de hoy vamos a aventurar el mirador del Alto El Fierro, también llamado como La Cruz. Desde allí podemos ver una vista panorámica a dos valles, el valle de Condebamba y el valle de Baños Chimú. Así es que acompáñame. Está ubicado en el límite de La Libertad y Cajamarca. Hay dos formas de llegar hasta el cumbre, la primera es ir a caballo y la segunda es caminar aproximadamente 2 a 2 horas y media. Nosotros vamos caminando por este largo camino. Nos encontramos caminando aproximadamente 15 minutos, sin nubes, cielo despejado, así que el día de hoy el clima está favorable para nosotros. Y pues vamos a aventurar a estos lugares. Creo que nos olvidamos de traer un plástico o un poncho, o también una casaca gruesa, pues si es que llueve, pues estamos en invierno en la Sierra Peruana y en cualquier momento pueda que caiga la lluvia. Miren amigos, esta especie de animalitos, y saben, nunca se separan, siempre les encuentro juntos. Ya nos encontramos subiendo la montaña. Faltará aproximadamente 30 minutos para llegar hasta lo más alto de la cumbre. Vean la color de estas maravillosas flores. Dígame si no son impecables. Es una planta andina llamada como los ovillos de bruja y también llamada como los famosos cabezones.
Amigos, nos encontramos en el terrado del Alto El Fierro. Es una especie de cueva y la cueva tiene una longitud cerca de 3 metros por 2 metros y medio, aproximadamente más de 2 metros de altura. Ese animalito es denominado con el nombre la mujer pobre. ¿Quieren saber por qué? Dejen en los comentarios. Al fin llegamos al mirador Alto El Fierro con una longitud de 3.860 metros sobre el nivel del mar. Una vista por el oeste, el valle de Baños Chimú pertenece a La Libertad. Está conformado con sus caseríos: La Totora, Corrales, Pauguaseco, Lumacucho, Colpa, El Espinal, Sacha Grande, El Suite, San Jorge, Farrat y Porvenir, etc. Por el oeste, el valle de Condebamba pertenece al departamento de Cajamarca. Está conformado con dos centros poblados, Calloán y Cholocal. Calloán está conformado con sus caseríos: Quinual, Hierbabuena, Totorilla, Chinchín, Pueblo Nuevo, La Colpilla, Tayapamba, La Laguna, Guabalito. Y el centro poblado de Cholocal está conformado con sus caseríos: La Lumilla, Tabacal, Chimín, El Chorro, Cuba y mucho más. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Chao.